De 2017 a la fecha, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México ha atendido más de 8.400 casos de vulneración de derechos laborales, informó su presidenta, Margarita Darlene Rojas Olvera. Lo anterior, indicó, desde la explicación de los derechos que poseen los trabajadores, medios de defensa y el reconocimiento de las afectaciones que se generan. Que incluyen desde el recurrente despido injustificado, condiciones laborales, abandono de empleo, discriminación, incapacidades, pensiones, riesgos de trabajo, así como sentimientos de tristeza, ansiedad, estrés y angustia a partir de que fueron despedidos injustificadamente de su trabajo. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de seguir trabajando por la protección y promoción de la justicia laboral, asesoría jurídica y difusión de programas para ambas instituciones. Tiene que ver con una posibilidad de confiar en la autoridad, de promover a las instancias de procuración de justicia y promover también las capacidades de enlace que hay entre los ciudadanos y estos organismos que son tan importantes. En el evento, el presidente del Consejo Ciudadano denunció la existencia de documentación con sellos falsos contra empresas y sindicatos para acreditar la existencia de actos jurídicos donde hay conflictos laborales, varios de los cuales, alertó, podrían tratarse de actos de extorsión. Canal Judicial, Óscar González.